Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo estuvo la jornada? Qué bueno es poder encontrarnos y compartir, ¿no? Esta vida de fe, poder sentirnos hermanos a través de este medio y reflexionar la palabra que Dios nos regala, ¿no? Así que una alegría de poder volver a estar con ustedes. Quería avisar que, bueno, el canal habitualmente sube estos videitos en YouTube, así que nada, para que lo tengan presentes y para que sepan que es otro medio más por el cual podemos reflexionar y hacer nuestras oraciones. El día de hoy, la palabra de Dios, la palabra de Jesús nos dice que Él es el pan de vida. Y qué lindo poder tomarnos el tiempo de buscar qué significan, ¿no? Estas palabras que son tan, que tienen, están tan cargadas de tantos signos, de tantos símbolos, de tanto sentido, ¿no? El pan, que es alimento, que es algo que nos llama a compartir, que es algo que también en nuestras sociedades, en nuestro mundo, hoy clama justicia, aunque falten tantas mesas, ¿no? ¿No? Respirar y alimentarse serían como los derechos más fundamentales que cualquier persona tiene, ¿no? Para poder desarrollar así el resto de su vida, ¿no? Y las actividades y todo lo demás. Y por otro lado, no hice el pan. Solamente, no habla solamente de alimento, que el alimento es necesario a la vida de cada uno, sino que es el pan de vida, ¿no? Y ahí también está en cada uno de nosotros ver qué es la vida, ¿no? Cómo estamos viviendo nuestra vida, qué sentido le damos a nuestro día a día, ¿no? De qué manera nos levantamos, de qué manera transcurrimos el día, incluso de qué manera nos acostamos. Qué lindo poder no perder las energías en los días, ¿no? En cada día, sino levantarnos con esperanza, sabiendo que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que nos alimenta, que hay un Dios que quiere nuestra felicidad, que quiere que vivamos lo más plenamente posible. Y plenamente no es vivir solamente de fiesta o vivir alegre, sino que también tengamos esa convicción de que Jesús nos acompaña, de que Dios está con nosotros, aún en esos momentos que resultan más difíciles, que son de mayor dolor, que son, a veces uno piensa en el dolor, pero otras veces son súper estresantes, que son desafíos, que son cosas nuevas. Que no arruguemos, que no nos dé miedo, que sepamos que todo lo que hagamos para el bien común, Dios nos está respaldando, que no siempre es fácil, ¿no? Pero que así todo Él, cuando uno, sobre todo cuando uno hace proyectos y sueña con el bien para la mayor cantidad de hermanos posibles, Él está, ¿no? Él está. Y les quería compartir el día de hoy, sobre todo en esto de hablar el bien común, una oración que es la oración por la patria. Dice, Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación. Una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios, para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice, Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén.
Me despido así con esta oración y que tengan un buen descanso. Y bueno, mañana arriba con todas las ganas. Buenas noches.